lunes, feliz semana. Yo estoy, bueno, soy Daniela Gallart y estoy con mi queridísimo Moshe Javia, coach y terapeuta espiritual. ¿Cómo estás, Moshe? Muy bien, Daniela. Muy bien, siento tu cercanía. Sí, hoy, ya. Más Estoy, que otros días. Sí, estoy en un nuevo estudio, en Sí. una nueva casa y estoy cerca de Moshe. Bueno, muy físicamente feliz. más cerca, porque siempre hemos Exacto, estado. siempre, siempre. ¿Y bien? ¿La mudanza bien? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien y Bien. pues feliz de estar Qué aquí bueno. contigo. Sí, sí, Qué sí. bueno. Y bueno, hoy estar listo para empezar a hablar de las preguntas que traemos, que nos han mandado. A ver, esperemos poderlas contestar. Nos llegó una pregunta que nos dice que se habla mucho de luz, ¿no? Que últimamente está como muy de Tu luz, moda el decir, camino sí, de la la luz. luz y te mando luz y todo es luz, ¿no? Okay. Y hay veces que sí comprendemos lo que es, pero muchas otras, me parece una pregunta interesante porque siento que cuando se pone como de moda ciertos términos los utilizamos sin siquiera saber qué, y aquí hablamos mucho sobre la intención de la palabra, ¿no? O sea, cada palabra cuenta, entonces hay que saber qué es lo que estamos diciendo cuando decimos las cosas. Entonces, Okay. a ver si nos puedes contar un poquito realmente qué quiere decir esta luz. Bueno, de entrada, cuando comúnmente se habla de luz que está tanto en boga, se refieren seguramente a la luz universal, la luz de la divinidad, la luz de la creación, seguramente es eso, ¿no? O bien, que es peor tantito para nosotros, la supuesta iluminación. ¿No? Que es parte de nosotros, en nuestra práctica espiritual, no trabajamos, no te voy a decir rechazamos, porque finalmente cada uno está libre de hacer lo que quiere, pero no trabajamos con el tema luz, que la luz está contigo, está contigo y todo este rollo, porque el momento de decir que es muy parecido al tema verdad, ¿no? El momento de decir estoy en el camino de la luz, o acompaño el camino de la luz, o te quiero llevar a mi camino de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que están diciendo básicamente que es la luz es un destino. Y el hecho que algo es un destino significa limitante, ¿no? O sea, lo hemos hablado y pienso que en relación a la verdad, que es básicamente lo mismo. Entonces, nosotros no vemos la luz como, como algo que es, no sé ni cómo decirlo. Para nosotros la luz es todo, no es O sea, en la esto luz. Como tú lo pones ahorita, cuando lo convertimos como en un destino, al tenerlo como de esa forma, dejamos de estar en ella en el presente, porque nada más Claro. La vemos como algo a lo que se llega. Claro, cuando yo estoy tratando solamente de alcanzar algo, llámese verdad, llámese amor, llámese luz, etcétera, 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 que son palabras muy... Muy en boga y pocas, digamos, muy pocas entendidas, entre comillas, ¿no? Entonces significa que no estoy ahí. ¿En dónde estás? En camino A. Y el camino A significa que no estás. ¿No? O sea, es como decir, voy a Toluca, que significa no estoy en Toluca. Voy a. Ahora, Toluca, digo Toluca y pude haber dicho cualquiera, pero Toluca está bien cerca, ¿no? Entonces, está a 40, 50 kilómetros. Entonces, por eso dije Toluca, ¿no? Además, así como estoy sentado. Que tú sabes las ubicaciones, perfecto. Estoy direccionado a Toluca, ¿no? Entonces, Toluca es un, Toluca como cualquier espacio, ¿no? Como cualquier espacio denominado, ¿ya? Es un asunto completamente limitado. O sea, tiene un inicio, ¿no? Tiene un centro y luego tiene un fin. Entonces, cuando yo estoy diciendo voy a la luz, significa no estoy en ella, que es fuerte. Y luego significa también que es un aspecto completamente limitado. Ahora, cuando a mí la gente me dice somos hermanos en camino a la luz, ¿no? Yo por ejemplo no respondo, tú me conoces, yo no entro en esas, porque ¿en qué me sirve, no? Pero cuando me lo dicen, lo primero que como que entro a mente es, híjole, yo no estoy en ningún camino, ¿no? Si medito, estoy en. También es un decir. Tampoco proclamo o tampoco denomino
¿no? Iluminado en la luz, etcétera, etcétera. O en amor, siquiera, nada. Justo, justo eso te iba a decir, que como lo pones ahorita, me suena más a esta onda de ser una persona iluminada, ¿no? O sea, como esto de yo medito para... sí, no. Sí. Para alcanzar, exacto. Justo, para alcanzar esto. Porque si pero, no medito, no lo alcanzo, ¿no? Número y uno. Justo ahí te estás privando. Uh-huh. Es correcto. Ese es uno. Si no medito, no alcanzo. No, bueno, ese es uno. Y número dos, el tema de la meditación, lo hemos hablado, me parece, aquí para nosotros. La palabra meditación significa observación. Uh-huh. Si yo me observo para alcanzar algo, no solamente significa que no estoy, sino, peor tantito, significa que estoy creando una expectativa. Uh-huh. Cuando estoy creando una expectativa, ya no estoy en una observación subjetiva, pero no objetiva, sino una observación que es sujeta a mi alcance de mi expectativa. Okay. Y es, esto agarra y distorsiona, perdón, la realidad. Sí, entonces, cuando viene una persona y me dice, oye, yo te voy a enseñar el camino a la luz, ¿no? Por lo general, lo que digo es, híjole, creo que tengo una llamada de mi hija y me hago, ¿me entiendes, no? O sea, porque significa que está en una subjetividad absoluta, ¿no? Porque está asumiendo que yo no estoy en luz o que estoy en oscuridad. Y la oscuridad como concepto ni siquiera existe. La oscuridad es solamente la ausencia de luz. Entonces, físicamente tú no puedes medir lo oscuro. Solamente ahora, puedes medir lo iluminado, ¿no? Las luces. Ahora, mientras dices eso, a mí me surgen como, por ejemplo, con el tema, me voy a desviar tantitito con esto. Por favor. De esto que hablamos ahorita de meditación, ¿no? Sí. Muchas veces, que igual lo hemos platicado aquí, como esta práctica espiritual que alguien puede llevar, como la meditación, qué papel juega y todo. Muchas veces cuando empezamos, o cuando ya llevas un tiempo meditando, de repente hay ciertas resistencias, ¿no? Claro. Donde la mente nada más hace como choque y no te quiere dejar, o sientes cosas, de repente hasta puedes enojarte o te pueden llegar emociones que no. ¿Es por esto? O sea, ¿es porque no estás en observación? ¿Porque estás es como...? Es porque la mente está, perdón, la parte, quiero decirlo de esta manera, la parte objetiva está sucumbiendo a la parte subjetiva. Ok. Qué fuerte. Uh-huh. ¿No? Entonces, qué lindo que tú estás, la mente, ¿no? El trabajo de la mente. La mente, recuerda que la mente es una observación subjetiva a pasado, siempre. Uh-huh, la mente siempre compara, uh-huh. ¿no? El estar en presente constante, ¿no? Llámese luz, llámese amor, llámese como lo quieran llamar, no tiene importancia. Nosotros le llamamos presente, sin más ni menos, y por ende no hay ninguna pretensión, ¿no? Pero bueno, el llamar en presente total, ¿no? Significa que no existe una mirada hacia el pasado, ¿no? Entonces, la mente se desengancha, la mente dice, bueno, mientras que tú estás en tu presente, yo voy a ver qué encuentro. Pero mi parte etérea, si se llama alma o vibración o frecuencia, en este momento no tiene importancia. Mi parte etérea, que es la parte más íntegra, ¿ah? O más, nosotros le llamamos frecuencia origen, le llamamos conciencia desnuda, lo hemos hablado, le llamamos conciencia origen, conciencia objetiva, hay N cantidad de palabras, ¿no? En esa parte, la parte, perdóname, en ese estado, la parte que está definiendo, más bien la parte que está solamente enfocado al presente, ¿ah? Que es precisamente la conciencia origen, la conciencia objetiva, la conciencia desnuda, etcétera, 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 ¿ah? No está sucumbiendo a la mente. Le dice a la mente, tú ve a donde tú quieras, ¿no? Es como dos personas que estás en un centro comercial, ¿no? Y uno dice, hay que ir de tienda a tienda, y el otro dice, la otra persona dice, hay que ir a donde se puede. Hay que disfrutar lo que hay. Que eso sucede, hay que, ¿no? Sobre todo en viajes, ¿no? En viajes, hay que ir acá. Es como que fluye, ¿no? No, en viajes y en tu día a día, ¿no? O sea, sí. Esto es algo que yo hablé contigo hace, no sé, hace como 2 años, yo creo, o algo así. Un día en una llamada por teléfono que te dije, es que tengo que, ¿no? Igual no era like, pero es tengo que hacer esto, esto y esto. Y me acuerdo que tu respuesta fue como, es que no tienes que usarlo porque quieres hacerlo o por disfrutarlo. Y te cambia muchísimo.
Porque en el momento en el que te estás como forzando a esto, a decir es que tengo que hacerlo, pues obviamente hay, o sea, normalmente tenemos un rechazo hacia eso. Sí, y lo tienes, y lo acabas haciendo. Ajá. Estás en una obligación, obligare, ¿no? Uh-huh. Que en latín, ¿no? Entonces, la acción de forzar un estado, ¿no? Pero sin meter mucho. Uh-huh. Entonces, nuevamente, cuando estoy meditando, ¿no? Y alguna vez platicamos aquí y yo compartí una cosa que se llama meditación de la mano. Uh-huh. Uh-huh. La mano no es subjetiva, ¿no? Tu palma, uh-huh, o tu mano, o sea, mano, digamos, este, uh-huh, lado, palma, lado, son absolutamente objetivas. Tiene, uh-huh, cero subjetividad en relación a algo. Uh-huh. Es que tengo 4 dedos en vez de 5. So what? Está lo mismo. Digo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh, tengo, por ahí en la familia tenemos una persona que cerró la cajuela y se mochó precisamente, uh-huh, este dedo, que no le estoy, uh-huh, enseñando, por falta, ¿no? Pero se mochó, hazte cuenta, el falange de arriba. Uh-huh. ¿No? Y lo primero que dijo es que me siento algo así como incompleta, ¿no? Uh-huh. ¿No? Yo dije, ¿qué diferencia hay, no? Entonces, uh-huh, ese tipo de meditación te lleva, digamos, a tener mayor claridad de qué significa el ser objetivo, ¿no? Entonces, la, uh-huh, meditación no puede ser subjetiva porque significa que no estoy observando, las cosas como son. Lo estoy observando. Y estoy en juicio. Uh-huh. Es correcto. Uh-huh. Y ahí, justamente, es cuando la gente dice, no, pues es que explícame más, Luz. Y yo digo, presente, nada más. Uh-huh. O sea, objetividad presente, presente objetiva, uh-huh, como lo queremos llamar, ¿no? Depende cómo... ¿Cómo quieres manejarlas? Y cuando decimos, porque igual nos preguntaban, ¿no? Que cómo conectar con esta luz, una vez que se entendía un poco qué es, cómo poder, cómo estar en ella o conectar en ella. Entonces, igual cuando justo mandamos esta luz a los demás, ¿no? ¿Mandamos esta luz? Sí, o sea, es como te mando luz para que estés bien. Ah, te mando luz para que sanes, para que... Y tú te mueres de risa, pero simplemente pues es enviar lo que tú estás sintiendo, pues no, como ponerlo en, o sea, como, no sé cómo decirlo, o sea, como que simplemente hacer consciente lo que estás sintiendo por la otra persona contigo y ponerlo ahí. Ok, te mando amor. Ajá, exacto. Ok, amor en vez de luz, ¿no? Uh-huh, porque uh-huh, ¿cómo puedo mandar luz? Pero bueno, ok. Te mando amor. ¿Y cómo puedo mandar amor? Al igual que cómo puedo mandar luz. Pero, uh-huh, el amor para nosotros es, digamos, la palabra o lo lingüístico, uh-huh, por entenderlo así, ¿ah?, de lo que se llama una frecuencia y una velocidad muy alta. Nada más. Yo no te puedo, aunque diga te mando amor, lo que estoy diciendo básicamente es cuando puedas, cuando quieras, cuando estés disponible, porque el, uh-huh, querer y poder no necesariamente significa que eres disponible, pero, uh-huh, bueno, cuando estás disponible, conecta esa frecuencia, o sea, sintoniza esa frecuencia tan veloz. Pero para poder entrar, y también lo hemos hablado aquí, para poder entrar a una frecuencia tan veloz, necesitas, o más bien requiere, de, uh-huh, ver, de ser consciente de esa frecuencia, en una cámara lenta. ¿Te acuerdas, uh-huh, que habíamos hablado hace tiempo aquí de un carrusel? Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Cuando quiero subir como niño, quiero subir a un carrusel, tengo que dejar de ver por completo la parte atrás del carrusel o la parte, uh-huh, alrededor del carrusel. Ajá. Y eso me permite no medir la velocidad del carrusel. Y solamente así puedo brincar el carrusel, uh-huh, y no recibir el golpe de él. ¿Me vas, uh-huh, uh-huh, cachando, no? Entonces, aquí básicamente es muy lo mismo, ¿no? Es yo estoy en esa frecuencia, ¿no? Me encantaría que tú también estés en la frecuencia, pero no te puedo mandar la frecuencia, ni te, uh-huh, puedo mandar el número de la frecuencia. Alguien el otro día me dijo, yo estoy siempre meditando en, me encanta, ¿no? Porque hay, sí, que poner que, números, sí, ¿no? 498, 777, uh-huh, y yo pregunto, ¿por qué 777 y no 778?
778, por cierto, es una de las mejores mermeladas en Israel. Y entonces, ¿no? Y 777 es un branding. Digo, bastante mal, ¿no? Pero, digo, ¿cuál es la razón por cuál? Tengo que poner números a todo, tengo que poner adjetivos, tengo todo que definirlo desde una perspectiva que dice, es que yo estoy en, o yo mando él o a. Es como que, oye, te mando amor, que significa básicamente cuando estés disponible y lo sientes, sientes que puedes estar en esa frecuencia, ahí te subes a la frecuencia. And that's it. Pues lo complicamos demasiado. Ahora, sí hay cosas en donde, por ejemplo, puedes, al momento, supongo que esto es porque estás en la misma frecuencia, ¿no? Pero sentir, no sé, por ejemplo, contigo me pasa que de repente mandas un mensaje y es como, oye, ¿estás bien? Y es como, ¿Cómo supo, ajá, que en este momento, lo que sea, que no tiene por qué ser malo, ¿no? Simplemente que a lo mejor hay un súper pico de emoción y recibes ese mensaje. Entonces es como, ok, wow, ¿no? Y supongo que es un tema de frecuencia. Es un tema total, absolutamente y solamente de frecuencia. O sea, es la frecuencia, digamos, en donde existe cero condición, por lo cual existe cero subjetividad. Por lo cual, cuando no hay subjetividad, hay objetividad, pura lógica, ¿no? Y desde mi observación, no lo voy a hablar como Moshe, porque tampoco no quiero que la gente aquí tenga este rollo, él se piensa y nada de estas tonterías. No, yo creo que con muchas personas te pasa que la sientes, o sientes como esta vibración. Es correcto. ¿No? ¿Por qué? ¿Pero por qué lo sientes? Es la pregunta, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla, porque el momento que nos sintonizamos a la misma frecuencia, que llegamos a sintonizar a la misma frecuencia, te lo voy a explicar de una manera un poco, ¿no? Okay. Yo simplemente me mantuve ahí, en la frecuencia mutua. Y cuando yo me doy cuenta, desde una observación perpetua, que esa frecuencia, que la otra, el otro elemento, que en este caso se llama Daniela, o podría llamarse como sea, estoy seguro que nos están viendo en este momento algunas personas con quien la conexión es igual. La observación es igual, ¿no? Entonces, pero hablando de ti, ¿no? Entonces, de pronto siento que ese elemento en mi frecuencia, que se llama Daniela, está como que se despegó de la frecuencia, o lo voy a decir de esta manera, bajó del carrusel. O está tratando de vivir un carrusel, o está tratando de ser, de hacer el carrusel más lento. No alentar. La gente piensa que alentar es hacer más lento y es al revés, pero bueno. Entonces, digo, para que sepas. Entonces, está como que tratando de... Y es cuando yo mando el mensaje. Y no siempre la mando cuando... El mensaje lo mando cuando realmente me conecto a la observación de Daniela a una distancia. Y digo... Algo está mal con Daniela. Bueno, por lo general es todo está bien, ¿no? Por lo general es, no pasa nada si no le mando el mensaje, porque pues, se machucó el dedo en la puerta. Digo, no pasa absolutamente nada. Pero cuando es algo que tiene que ver con lo etéreo, emoción, no mental, emoción, entonces, digamos que lo siento mucho más fuerte. ¿Sí? ¿Me vas...? Sí. A mí se me hace muy cañón, ¿no? Como esta conexión que puede haber también entre ciertas personas y que lo sientes igual cuando estás, no sé, comiendo y sientes estas. O sea, hay conexiones muy, muy fuertes. Es correcto, pero le voy a decir aquí algo que a la gente le va a costar trabajo quizás como que conectar. Ya sabes que a mí me encanta crear cuando pueda, ¿no? Controversias, ¿no? Solamente cuando pueda. Cuando estamos enamorados... ya no estamos en objetividad. Cuando estamos enamorados, estamos en subjetividad. Porque sentimos que sin esa persona, o que sin esa persona no estamos completos, o que esa persona nos completa, que viene siendo lo mismo. Entonces, yo no estoy diciendo no te enamores, pero, al contrario, enamórate, es una cosa muy maravillosa, pero,
para ver objetivamente a alguien o para conectar objetivamente a alguien, el enamoramiento tiene que ir a un lado. Se tiene que Justo desapegar de eso. Te iba a hacer otra pregunta ahorita, te iba a cambiar el tema, pero es que justo una de las preguntas que tenemos hoy es de alguien que nos dijo como, entiendo perfecto que todo debe ser interno, pero ¿por qué es tan fácil o complicado hacer responsables de nuestra felicidad a nuestras parejas? ¿No? Y creo que pues justo va un poco A ver, por ¿por qué dónde es vas. tan fácil hacer O sea, responsables a nuestra pareja? O sea, de por nuestra nuestra felicidad, a felicidad, o nuestra sea, pareja. ¿por qué ponemos en las manos del otro nuestra felicidad? Porque nos han enseñado, y es enseñanza solamente, nos han enseñado que somos básicamente responsables a la parte física, solamente. Y que la parte interna, y lo digo entre comillas en este momento, porque la felicidad como concepto, tiene que ser completamente objetiva, no puede ser subjetiva, por pura lógica, ¿no? Entonces, como me enseñan, que básicamente tú cuidas tu cuerpo y no sé qué, no sé cuánto, cuánta gente sale luego en Instagram, todos bellísimos mensajes, ¿no? Tu alma va a estar feliz con tu cuerpo, estás todo es tontería. Pero bueno, sin meterme demasiado en ellos, sí, porque últimamente me están llegando mucho, es como que, ¡ah! Pero bueno, entonces. Como nos han dicho que todo radica en la parte que podemos sentir cognitivamente, entonces es más fácil decir, claro, hazme feliz, porque si cognitivamente estoy feliz, entonces internamente voy a estar feliz. Y cognitivamente puedo estar feliz solamente cuando mi pareja, que es responsable a ciertas partes de esos sentidos cognitivos, está proveyendo, o prove sí, así se dice, ¿no? Está proveyendo, es responsable a algunas de esas cosas. Llámese lavar trastes, llámese cocinar, llámese dinero, llámese la película adecuada. Digo, ahí hay una cantidad de estupideces, ¿no? Sí, ¿verdad? Más o menos. Está, sí, ¿no? Totalmente, y está bien fuerte, porque hemos hablado mucho sobre felicidad y todo aquí, pero creo que nunca lo habíamos hablado de esta forma, ¿no? O sea, de Sí. cómo, porque siempre decimos, sí, es algo interno, y que tiene un poco que ver con esto, que esta pregunta que nos mandaron, ¿no? Entiendo que es algo interno, pero como que nunca lo habíamos puesto a este nivel de decir, claro, lo que pasa es que estás esperando recibirlo y deja a tu pareja, o sea, eso. Que gracias De por mandarnos todo. esta pregunta, pero es de todo lo que se puede, de todo lo que puedes tocar, ¿no? O sea, de todo lo que te Sí. puede llegar al cuerpo físico. Mira, el otro día estaba en el súper comprando comida para mi gata, ¿no? Y es más, fue el martes pasado, en la noche. Estuve en el súper a las 10:30. Se me fue por completo y la gata me vio diciéndome, tienes dos opciones, comprar o comprar, ¿no? En fin, y el de Amazon me llegó, ya sabes, todo, ¿no? Total, fue el súper. Había solamente dos cajas abiertas, una caja estaba llena, ¿no? Yo me paré en la otra, ¿no? Y la persona que estaba frente a mí en esa caja, las 10:30 de la noche, se volteó a su amigo, pareja, quien sea, quien haya sido, y le dice en inglés que la cajera igual y no habla, ¿no? Le dice, ¿qué le costaría sonreír? Y yo dije, no le dije nada. Me volteó a mí y yo tuve una cara de póker, ya sabes, cero expresión. Pero, ¿no? Pero lo primero que pensé es, ¿cómo puedes siquiera criticar a una persona? ¿Cómo puedes asumir que después de 6, 7, 8, no sé cuánto tiempo, está ahí parada, que la gente está compra y compra y compra y está ganando el sueldo que es relativamente bajo? ¿Cómo puedes asumir que ella tiene que estarte sonriendo a las 10:30 de la noche? Así de fuerte, ¿eh? Sí, porque siempre lo vemos como es que es su trabajo, Es ¿no? O correcto, es que sea, su trabajo es sonreír. ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón por la cual, si evidentemente tú no, Daniela, sino esta persona, ¿no? O sea, ese es el concepto. Yo, todo esto entró, ¿no? Pues, ¿no? Decía, evidentemente, en su sonrisa existe un elemento de felicidad tuya.
y estás siendo juiciosa, porque tú dices, si no me sonrío, no estoy igual de feliz. Si eso es cierto, ¿cuál es la razón por la cual no puedes asumir lo mismo de ella? Que ella también está triste, que no le tiene ganas de sonreír porque realmente no está feliz en este momento, porque lleva precisamente 8 horas trabajando, porque lleva precisamente haciendo el, ya sabes, leyendo los códigos, son cuentas de 2,000 pesos cuando ella está ganando a lo mejor 2,000 pesos a la semana. Sí, digo, te estoy dando ejemplos, ¿no? Y toda esa asunción viene desde la comparación de lo que ella entiende. Sí, como... ¿Cuál es el rol de la otra persona en su vida? Y es como que, me cachas, ¿no? Está, te digo, está, se me hace como un... Sí, es... O es... sea, una forma distinta de verlo, porque pues nunca lo hemos platicado así, y de constantemente cómo estamos esperando de todo el mundo que funcionen de cierta manera para nosotros sentirnos bien, ¿no? Sí. Ok. ahí te va. Nuestra hora de internas, de meternos a lo, ya sabes. De introspección. ok, a ver, esta pregunta me encantó. Hay dos, te voy a hacer primero esta que se me hizo muy, muy buena. ¿Hacemos de nuestras emociones hábitos? Sí, claro. Claro. De hecho, te voy a dar un ejemplo. Como nos dicen por lo general que las emociones es el resultado del pensamiento. Así nos dicen, ¿no es cierto? O más bien, es cierto cuando no estamos en observación absoluta o en observación objetiva, ¿no? Entonces, lo que sucede es que la lógica es, si tengo frío, tengo que responder de esta manera. Estoy diciendo tengo frío como pude haber dicho Daniela no me habló hoy. O sea, ¿no? Entonces, Daniela me habla, es más, te voy a tomar como ejemplo. Daniela me habla todos los días, pero hoy no me habló. Ah, entonces, mi emoción relativa a la charla de todos los días, o a la llamada de todos los días, o al mensaje de todos los días, eventualmente se convierte en un hábito. No sé si lo dije bien. Sí, claro. Y entonces cuando no obtengo ese estímulo o esa atención o ese... Ya no estoy. Lo que sea, me saca de lo que normalmente yo me programo, me llevo a sentir, ¿no? Es correcto. O ahora el ejemplo negativo, ¿no? Cada vez que viene fulano a ver a mi pareja, mi mamá, quien sea, me cae mal y me siento mal. Que es una estupidez, porque ¿qué tiene que ver la presencia de una persona, ¿no? En un ambiente a lo cual tú puedes o no puedes integrar, es tu decisión. ¿Por qué defines la emoción, tu emoción, por lo que dice la otra persona? O por la presencia de la otra persona, digo, estoy dando dos ejemplos muy, ¿no? No sé si... Y, sí, claro, y por ejemplo, esto de, o sea, nosotros hemos hablado aquí mucho sobre... No sé, que al tener un pensamiento positivo, por ejemplo, lo vamos a expandir, ¿no? Porque al final es como una semillita que va sacando más semillas. Igual pasa cuando tenemos uno negativo. Entonces, es correcto. Si yo estoy enojada, y, o sea, puedo crear un hábito en donde... Estar enojado. Cada día estoy enojado porque simplemente ya me... Porque es lo... O sea, es mi forma de vivir. Claro, hay gente que todo el tiempo están con las cejas así. En todo. Hay gente que requieren del enojo. Ahora, eventualmente, creo que lo hemos hablado aquí, se convierte en una adicción. Con el tiempo. Sí, y justo. La razón por la cual se convierte en una adicción física, sin que lo sepamos, es porque la manera como apaciguo, no sé si está bien dicho, sí, ¿verdad? Sí. Apaciguo, o sea, calmo, pues. Ese enojo es a través de una secreción de cortisol con L, ¿no? Entonces, ahora sucede que requiero de cortisol para calmar. Pero para que haya cortisol, para que venga el cortisol, tengo que... enojo. Entonces, el espiral a lo cual accedo es un poco... Es impresionante porque, o sea, creo que estos
procesos, cuando alguien está en eso, pues obviamente no te das cuenta, no es que lo hagas consciente, decir, ah, claro, porque no estoy adicto a esto o es mi hábito o es lo que sea. Pero yo conozco una persona, por ejemplo, que siempre dice que el estrés es su motor. O sea, que si no hay estrés, no hay motor. Pues es que Sí, creo que entonces. lo he mencionado aquí ya. Y es que Sí, me claro. Sí, maravilla. hasta dijiste de quién se trata. No lo voy a Okay, repetir, ya no, pero ya es no, muy sí, ya lo dije curioso. una vez. Sí, no, no importa. Pero el tema es esto: el tema es, yo necesito estresarme. O sea, a mí se me hace ilógico. Porque entonces, ¿qué es estrés? Estrés es depresión. No depresión como estoy deprimido, sino en una, digamos que esa es mi frecuencia. Estrés me deprime, me deprime, le hace, me presiona hacia abajo. Ese es el estrés. Entonces ya no estoy en la misma frecuencia. Ahora tengo que esforzarme para crear el resultado. Esta persona, sea quien sea, y todas las personas darán cuenta eventualmente que cuando están en desestrés, orgánicamente las cosas les van a suceder de mucha, con mayor facilidad, sin el estrés. Pero requiere de un tiempo, no sé cómo se dice en español, pero ¿cuál es la palabra? Voy a utilizar la palabra limpiarse. Requiere de un tiempo para limpiarse de esa constante necesidad de tener cortisol en el cuerpo. Sí, como de desintoxicarte, ¿no? O sea, al final, si Esa es la fuera palabra, como perdón, sí, desintoxicar es la palabra. Se requiere de una desintoxicación de esa sustancia que está en tu sangre. Bueno, está en su sangre, ¿no? Entonces, y cuesta. Sí, sí No, por cuesta, claro, supuesto, cuesta. sí, porque aparte creo que ahí hay un proceso de la mente en donde te está convenciendo súper fuerte que es tu Claro. única forma, o sea que si no es por Claro. estrés, tú no logras las cosas, Sí, o si y no es poder por decir, enojo o por lo que sea. mira, en una de las cosas que finalmente te entrenan para eso en el ejército, sabes que ahí estaba, ¿no? Me da hasta risa porque te enseñan a trabajar con estrés, porque estás en combate, porque puede ver uno en sí, ¿no? Digo, ay, déjate. Y tiene lógica. Pero eso no significa que fuera de eso estoy estresado o tengo que estar en estrés. Ahora, si me fue muy bien estar en estrés, asumo que es el estrés lo que produjo el resultado. Eso significa que el valor que yo me estoy dando es un valor Sí, reducido, chiquitito. que no tiene sentido. Bueno, hablo de Moshe, naturalmente. O sea, hay gente que dice, no, a mí sí, está bien. O sea, no lo discuto. Pero está muy fuerte el tema. Para mí, por lo menos, sobre todo terapia, cuando en la consulta, cuando estoy dando consulta, es que tú no entiendes, yo necesito el estrés, y yo lo que digo es, a ver, observa whatever there is, ¿no? O sea, observa lo que sea. Entonces, ahí está el árbol, ¿no? Bueno, observa el árbol. Dime el punto de estrés del árbol y dime qué tanto está creciendo el árbol. ¿Cuántos años calcula que está ese árbol ahí? No, pues 200. Ok, ¿lo ves estresado? ¿Ves que está esforzando para crecer o solamente crece? Sí, No sé sí, no, no sí, sé el creo que ejemplo sí. está, No, ¿sí? no, no, sí, por supuesto. O sea, es O que... ve a tu perrita, ¿no? Es más, tenemos aquí un vecino cuyo perro tenía cataratas, tiene varias perras, ¿no? Un perrito chiquito tenía cataratas, ya está grande. Lo operaron de los ojos, y quedó ciego el perrito, ¿no? Está bien. Precioso perro, ¿no? Es un poodle chiquito. Y la vecina en este caso me dijo, estoy muy impresionada cómo el perro sigue caminando por todos lados y nunca se atropieza contra absolutamente nada. Y yo le dije, es que no está estresado, no está esforzado. Para él estar para él esa ceguera que tiene es un estado más. O sea, así de, ¿no? ¿Qué aprendemos finalmente? ¿Qué aprendemos de los animales? Pues no podemos aprenderles nada porque son primitivos. Supuestamente nosotros somos
los seres de muy acá y no lo somos, ¿no? Entonces, todo el tema del estrés, y te había comentado, digo, ya con eso termino esa parte, ¿no? Ya, demasiado, ¿no? Es, cuando la gente me hablan, las empresas me dicen, oye, necesitamos un taller de manejo de estrés. Digo, es contradicción en términos, porque estás pidiendo un taller de manejo de estrés cuando realmente lo que estás pidiendo es que la gente ya no se estrese. Entonces, es más fácil vivir sin estrés en vez de manejar el estrés. Sí, que... Porque manejar el estrés significa que estás estresado. Doesn't make any sense. No, no sí, estás en, queriendo entrar al control, ¿no? Que también lo hablábamos la semana pasada, igual. Sí. De... Sí. Okay. Controlado okay. Por tu deseo de control. Justo, igual llegó otra, que ya es las voy como encapsulando sí. En esto, que sí. También nos hablan de, nos preguntaban sobre hábitos. Okay. Y decían que sus hábitos no están creando la vida que desea. ¿Por qué hace este como autosabotaje? Me encanta que diga, mis hábitos no hacen la vida que deseo. Eso es lo que significa, puedo ser un poco fuerte y espero que la persona no me manda una pequeña sobre con explosivos. Razón por lo cual, ¿no? Sus hábitos no están... permitiendo vivir el deseo es porque realmente no está deseando. Ok. Perdón. O sea, no, el no, deseo no, sí. Que tiene, el deseo que tiene es no cumplir el deseo. O sea, digamos que no me quiero meter mucho a las subconsciencias y todas las tonterías en este momento. Ajá. Y nada más claro, muy entre paréntesis, cuando digo tonterías porque así expreso, no significa que es una tontería, nomás, ¿no? Algunos sí. La luz, sí. Pero bueno, entonces, lo que está sucediendo ahí es que el punto de vista que esta persona tiene de sí misma es un punto de vista completamente limitado. Quiere decir, está autoobservándose, o bien, ni siquiera está en autoobservación, está en una autoconceptualización, que me encanta esa palabra. Está en una autoconceptualización limitada. De acuerdo a las historias que le han platicado. Y eventualmente de acuerdo a las personas que se autoplaticó. O sea, del cuento que se contó. ¿Ya? Ahí vamos bien. Entonces, yo quiero ser esto y esto y esto, pero claro que no puedo. Wow. ¿Por qué razón? Porque está viviendo el pasado todo el tiempo. Es muy fuerte, ¿no? Es que estaba pensando justo igual como... No sé, o sea, que hay... En esta pregunta nos habla de algo que supongo que es más profundo porque dice la vida que deseo, ¿no? Y vida pues es como algo mucho más amplio. Pero por ejemplo aquí que nos escuchan muchas mujeres, pues creo que pasa, es, o sea, está como este tema de las dietas, por ejemplo, ¿no? De estar constantemente en las dietas, en la cultura de la dieta y de nunca... poder alcanzar, porque justo traes este hábito en donde, pues es que no puedo comer de cierta manera, ¿no? O me cuesta mucho comer esto para alcanzar el peso. Y todo el tiempo estás como que rompiendo, pero más que rompiendo esa dieta, es como rompiendo esta imagen de ti, justo en donde constantemente está el, es que yo no puedo. Es que yo no soy capaz. Y hay otra cosa también. Es, número uno, no tengo la capacidad, no tengo la fuerza. ¿No? Yo dejé hace un par de semanas dejé de comer lácteos porque me sentí un poco inflamado y no sé qué, no sé cuánto. Y una persona muy 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 queridísima mía que amo muchísimo me dijo, es que tú tienes ¿cómo le llaman? Willpower, mucho fuerza de voluntad. Y yo lo que contesté es, no tengo fuerza de voluntad, tengo voluntad. Uno. Dos, no me estoy enfocando en el sufrimiento, entre muchas comillas, o en el dolor, que radica en el no voy a comer lácteos. Yo vengo de una cultura en donde los lácteos es, yo creo que 70% de nuestra dieta, ¿no? Porque así es el Mediterráneo. Y yo lo que dije, lo que les escondí es, bueno, lo tomo como mi piropo finalmente, porque entiendo que viene desde un lugar de wow, tú puedes, ¿no? Está bien. Pero lo que le dije es, número uno, tengo voluntad solamente. He tomado una decisión. Y no estoy viendo el sufrimiento diagonal dolor, o bien, o más bien, dolor diagonal sufrimiento, ajá,
que está involucrado en el proceso de ya no comer lácteos, por un rato por lo menos, uno. Uh-huh. Dos, tampoco estoy en la expectativa, ¿sí?, de cuál será el resultado de comer o no comer lácteos. Cero. Uh-huh. Simplemente no como lácteos. Uh-huh. Simplemente estoy hablando uh-huh. contigo. Uh-huh. Sí. No hay expectativas de comer lácteos. Entonces, las personas, ¿no?, hablando de dieta, y me encanta, hace muchos años yo di una terapia grupal a un grupo de mujeres, ¿no?, 11 mujeres, que en 10 uh-huh. años, uh-huh. en el equivalente de 10 años, han subido y bajado, en 10 años, subido y bajado, ¿no?, cerca de 2 toneladas de grasa entre ellas. Uh-huh. Si lo vas multiplicando, o más bien lo vas dividiendo, 10 o 11 mujeres, 2 años, etcétera, 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 10 años, es como que, wow, ¿no? Uh-huh. Bueno, uh-huh. ¿cuál es la razón principal? Independiente de cuál es la razón por la cual viene, por lo cual tenían esa, esos hábitos malnutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la razón real por la cual están sub y baja y no se mantiene, ¿no? Bueno, uh-huh. Porque todo su enfoque, por lo menos de dos de ellas, el enfoque era en, híjole, tengo esos 3 kilos que tengo que bajar y no los puedo bajar. Y entonces, todo el rollo de estar enfocado en 3 kilos, uh-huh. solamente en esos 3 o 5 o 20, digo, no tiene importancia, uh-huh. ¿verdad? O sea, el número es un número. Bueno, todo su enfoque, ajá, en esos 3 kilos, hacen que viven esos 3 kilos. Si vivimos sanamente, y ahora sí suelto el kilo uh-huh. y el vida de peso y todo eso, si vivimos sanamente, si estamos enfocados solamente, y eso lo había dicho aquí alguna vez, lo he platicado contigo, si solamente estoy viendo los nutrientes que están en la que están en lo que como, no uh-huh. existe algo malo en eso que como, uh-huh. de entrada. Y si subí o no subí de peso, da lo mismo. Le platiqué a esta misma persona en mi experiencia con lácteos, precisamente, porque uh-huh. a los 15 días, llevo 15 días, más o menos 3 semanas, como a los 15 días, pues, me preparé una pizza casera. Ajá. Y le puse, yo creo que 25, 30 gramos de queso, ¿no? Y lo fundí, todo bien, con el jitomate, todo. Y entonces la persona me dijo, ¿y cómo reaccionó tu cuerpo al queso? Porque llevas 15 días que no comes peso, o queso, ajá. o whatever. Y le dije, mi cuerpo no reaccionó porque yo vi solamente los nutrientes de ese queso. Ajá. Ajá. Sí. Nuevamente, ¿por qué lo puedo hacer? O más bien, ¿por qué lo puedes hacer? Porque yo lo puedo hacer. Recuerda, yo no soy más que nadie. Uh-huh. Ni más iluminado, ni más luz, ni más amor, nada. Soy igual que tú. Y si yo lo puedo hacer, si mis maestras, las que me compartieron todas mis locuras, ¿no?, lo podían hacer, lo primero que me dijeron es, lo puedes hacer porque yo lo puedo hacer, lo puedes hacer. Y cuando yo estoy dando sesiones en la consulta, uh-huh. Lo primero, o más bien, lo que trato de transmitir es, lo puedes hacer porque yo lo puedo hacer. Puedes sí, sobrepasar es. Uh-huh. sin esfuerzo cualquier crisis, entre uh-huh. paréntesis la palabra crisis, cualquier crisis, porque yo he logrado pasar crisis uh-huh. o whatever. Entonces, y es simplemente tener como más esta conciencia sobre... Perdón, no sé si suena que me están entrando unas. No. Como esta conciencia sobre nuestro cuerpo, ¿no? O sea, lo que dices tú, igualmente, o sea, cuando hacemos esto de me voy a comer esto, y la señal que le mando a mis células y a todo mi cuerpo es de qué bien te va a hacer lo que te vas a comer, qué rico, cómo lo vas a disfrutar, cómo todo. Es lo mismo de todo, de los pensamientos que hablamos, de las emociones que elegimos, de las historias que nos estamos contando, y de todo, o sea, como cerrando el círculo de todo prácticamente lo que hablamos aquí. Sí. De esa conciencia de entender que tu cuerpo es el botecito en el que estás echando todo. Y cada cosa que decides echar, pues se lo está quedando. Es correcto. Y lo voy a decir de esta manera, ¿no? El resultado de cualquier tarea, sin uh-huh. excepción, uh-huh. depende de la manera como inicias esa tarea. O sea, ¿cuál es la perspectiva uh-huh.
Entonces, te voy a dar un ejemplo. La persona dice, es que a mí me odio barrer. Y entonces, barre y le pregunto, ¿ya barriste? Mira, todo quedó muy limpio. Y me dice, sí, pero mi espalda me mata. Está bien. La persona dice, ¿sabes qué? Me encanta conectarme con la limpieza después de barrer. Entonces, la persona barre y le pregunto, ¿cómo está tu espalda? Y me dice, muy bien. Y todo radica en la perspectiva del inicio, en la manera como yo estoy viendo el inicio de la tarea. Sí, hay Y veces que, o sea, con ese ejemplo que pones, pues hay veces que puede ser que, pues sí, estuviste barriendo un montón de tiempo y aparte trapeaste y aparte lavaste platos y aparte trabajaste y estuviste en la computadora y todo. te Y sí cansas. te duele la espalda, porque sí Está pasa, bien. ¿no? Está Pero tu bien. enfoque no está en eso, o sea. No. Sí, porque no estás esperando, ¿no? No entras a la tarea desde el odio, entre comillas, de la tarea. Ve a la gente que no está satisfecha de mi trabajo. Y te puedo dar un ejemplo. Yo tenía, hace muchos años, yo tenía tiendas en el centro, ¿no? Acá entre nos, no me gustaba, me chocaba. Gané, gané. Y de pronto se perdió todo. Así de todo y hasta números rojos. ¿Por qué razón? Porque no me gustaba, no me gustaba ir a mi trabajo, no. Y era un negocio frondoso, era un negocio, pues, exitoso, como quien dice, ¿no? O sea, era un negocio bien, o sea, lana y clientes, varias tiendas, en fin, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Mi no conexión con, mi no satisfacción, se puede decir así, ¿no? Hizo, pero soy yo, ¿eh? No es el presidente y no es el dólar y no es el cliente que me roba, etcétera. Soy yo. Y entonces, el hecho de yo realizar, o sea, entender, tener la claridad, más que soy yo, me permite ver las cosas desde la perspectiva que yo quiero ver las cosas. Y con todo lo que yo conozco, y en ese entonces yo ya estaba en esto, es más, desde antes, ¿no? 10 años antes de empezar las tiendas, yo ya estaba en esos rollos, ¿no? Bueno, aún así, para que veas que somos humanos, ¿no? Y que nadie es iluminado para siempre. Please. No, nadie. Okay. Aún así, eventualmente, pierdo, entre comillas, pierdo, ¿no? Pero, o digamos, me distraigo, bien dicho, de la objetividad. Y empiezo a ver las cosas desde, es que mira dónde está mi tienda, es que choco, es que mira a la gente, es que todo un rollo. Acto seguido, digamos que empieza a cosechar aquello que sembré. Digo, ejemplo propio mío, Sí, no, sí, y es súper fuerte. ¿eh? Es muy, muy fuerte, ¿no? O sea, Pero no y me porque escondo, es. no me escondo de, perdón, te interrumpo, no me escondo detrás de las circunstancias. Porque yo, hago que las circunstancias se adaptan a mí, no viceversa. Y en este caso, yo me fui a las circunstancias. Es la verdad. No, y esto pasa muchísimo y creo que, o sea, aquí lo hemos hablado y se habla mucho también desde otros enfoques y todo, como esta onda de, o sea, traes lo que piensas, ¿no? Al final es Pero ponerlo como en. sí, en Es boga, pero esto de ¿sabes qué? estás creando, ajá, o sea, es que tú vas a crearlo, pues Es como tú correcto. estás. Sí, es muy fácil creer, es muy fácil decir la ley de atracción. Nosotros no somos partidarios de la ley de atracción, porque nosotros creamos. O sea, yo te veo como la creadora de Daniela. No, totalmente, lo Daniela. digo como, Sí. sí, o sea, lo digo como esta frase igual de lo de te mando luz, ¿no? Sí. O estar en luz o lo que sea, que es como un Claro. lenguaje pues que ya está muy, Sí. ¿no? Y Sí. es al final eso, sí vas a jalar en donde está tu atención, ¿no? Y 100%. Sí, o sea, crear, jalar, da lo mismo. Sí, definitivamente, definitivamente. Mira, te lo puedo decir de esta manera, ¿no? En la parte espiritual, perdón, en la parte espiritual, para nosotros espiritualidad es libertad, lo hemos hablado, y no lo voy a repetir. O más bien, ya lo repetí, entonces, es como Moshe, deja de estar, ¿no? Pero bueno, okay. Nuestra parte espiritual, nuestra libertad, finalmente, radica solamente
en nuestra perspectiva de nuestra propia autoconceptualización. Es de qué manera, no solamente qué manera me veo, sino cuál es la conceptualización que yo tengo de mí mismo y cómo estoy viendo esa conceptualización. Y aquella persona que dijo, oye, fíjate que yo deseo, pero en realidad mi vida no me permite vivir mis deseos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Yo estoy seguro que tiene un issue, tiene un tema, ¿ah?, de la manera como se ve. No merecedor, no merecedora. En fin, no hay N cantidad de cosas, ¿no? La transestral, todo lo que hemos hablado aquí durante un año y casi dos meses. Lo que pasa, y ya para ir cerrando, creo que pues ese es un tema de justo, de esto que no estamos acostumbrados a, no sé, o sea, lo imagino como si tuviéramos una cobijita encima que nos llega hasta aquí, ¿no? O hasta aquí. Y esto es lo que percibimos de nosotros y es como, pues, hasta donde vemos. Y muchas veces como que no estamos acostumbrados a ver abajo la cobija y ser conscientes de todo eso para ver realmente qué eres, ¿no? O sea, tú solito te has puesto esto y a veces hasta te la subes más y te vas tapando más. ¿O no? O no, ajá. Pero justo es lo que no te permite ser consciente, o sea, darte cuenta de que estos hábitos o estas cosas que tú estás haciendo o que ves como me estoy haciendo autosabotaje, ¿de dónde viene, no? O sea, es como que pues porque no estoy levantando la cobija para ver realmente qué hay abajo, para ver este tema que tú dices de pues que igual es un tema de inseguridad o de autoamor o de lo que sea. De compra de cuentos, finalmente, ¿no? Hay una cosa aquí que igual vale la pena. Tú me hablaste, hablamos más bien de, ¿cómo se llama?, de hábitos, me preguntaste de hábitos. Y aquí voy a hacer una referencia a un refrán judaico también, de tiempo atrás, y dice muy sencillo, dice, costumbre se convierte en ley. De hecho, lo que dice ahí es, costumbre en Israel, Israel es el pueblo, ¿no? Ajá, coma, ley. Así de sencillo, con varios puntos de, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es que es así. Cuando tú repites, ¿no? Alguna vez te platiqué, ¿no? Ya sabes que no me gusta hablar mucho de estos rollos, pero tengo por ahí un tema, un título, bla, 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 de patrones de comportamiento humano, ¿no? Y lo primero que pregunto cuando trabajo ese tema con la gente, ¿por qué repito, por qué repito, por qué repito? Digo, porque para ti es ley. Ya no es costumbre. Ya es una ley, porque así es. O sea, entro al cuarto oscuro y prende la luz. Es una ley, no es costumbre. Porque no me gusta la oscuridad, digo, o no veo, whatever. De la misma manera, la interacción de la gente entre ellos, la respuesta a comportamiento externo. De pronto, oye, ¿por qué tengo que cortar el pelo yo? Porque así es. ¿Cómo que? Porque tienes 62 años y medio y porque la lógica es que tú cortes el pelo. Digo, estoy dando un ejemplo muy... No, me encanta. Voy a dejar aquí una nota. Déjamelo, hasta lo apunto. Porque creo que esto es bueno que lo toquemos en el próximo programa. Encantado. Me parece muy interesante justo esto de nuestras costumbres, cómo se convierten en leyes y cómo desde ahí interactuamos con los demás. O sea, ya mucho más que un hábito. Eso vamos a cerrarlo porque ya se nos acabó el tiempo. Pero para la próxima semana me parece algo como muy, muy bueno. Saber desde dónde nos estamos relacionando, ¿no? Desde qué leyes propias. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Moshe. Muchas gracias. Primero yo. Les voy a hacer el comercial de siempre que no lo hice antes. Moshe tiene los jueves un Zoom que es gratuito, en donde está abierto como más a preguntas, es un poquito más largo y toca temas específicos. Entonces, síganlo en sus redes sociales. En Instagram lo encuentran como @MosheJavia con H. En Facebook como MosheJavia, también con H, terapeuta. Y el jueves durante el día se pone el tema del cual va a hablar, el acceso y todo. Y les digo, esto es totalmente gratuito. Entonces es un súper, súper regalo que Moshe nos hace. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por estar aquí una semana más.
a los que se unen por primera vez. Gracias a Retos Femeninos. Gracias, Silvia. Retos Femeninos en YouTube es Retos Femeninos TV. TV, exacto. Suscríbanse. Y espérame, porque hay que decirlo también. Sigan, por favor, a Planeta Interior para todas las decoraciones. Sí. Se hacen unas macramés bien bonitas. Gracias, corazón. Bueno, pues muchas gracias otra vez por compartir con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buena noche y muy buen resto de semanita. Bye, bye. Thank you.